carbons, carbons, powder in aira. Adaptidat, amashelchipuna da naira. Adaptidat, amashelchipuna da naira. Abadami gasa gami gami bicho gami o. Como eco bien al sol, el clavo da la moroshino. Monasterio Oshki está situado en una histórica región georgiana Tao, actualmente en el territorio de Turquía. Su nombre deriva del tribu Taochi, que vivía aquí antiguamente. Historiador y militar griego Xenophon pasó por las tierras de Taochi después de una campaña infructuosa en Persia. En su libro Anabasis se registró que los Taochi eran valientes y sacrificados, a tal extremo que después de perder la batalla se suicidaron junto con sus esposas y sus hijos para no ser esclavizados. Muchos monumentos abandonados de la arquitectura georgiana medieval se encuentran en todo el territorio del antiguo reino Tao. En las paredes del monasterio de Oshky ha conservado las inscripciones en georgiano medieval. De la inscripción se sabe que en la construcción participaron 50 constructores, herreros y carpinteros. También había 30 asnos y 30 toros cargando piedras. La altura del templo es 34 metros. Construcción duró 10 años. En el año 978, en el monasterio de Oshky se creó una obra más importante de la literatura georgiana antigua, el Código de Oshky, una primera traducción completa de la Biblia al georgiano. Actualmente, la Biblia de Oshky está guardada en el monasterio de la montaña sagrada Athos en Grecia. Cerca del monasterio de Oshky se encuentra el monasterio KhaKhuli, donde se guardaba el icono de la madre del dios de KhaKhuli, muy valorada por los georgianos. Se supone que fue pintada por el San Lucas. El icono está decorado con el marco de oro, con las piedras preciosas donadas por los reyes georgianos. Una leyenda cuenta que cuando la reina Tamara iba al monasterio, un mendigo desconocido pidió la limosna. La reina le ordenó esperar, pero cuando fue a darle la limosna después de la liturgia, no pudo encontrarlo. La reina estaba preocupada de que al rechazar al mendigo, ella rechazó al señor. Se quitó las ollas reales y colocó sobre el icono del Madre del Dios. Hoy el icono se guarda en Georgia. El monasterio de KhaKhuli está convertido a la mezquita.